Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a ver lo que ha pasado aquí esta semana en el Distrito Escolar de la ciudad de Bakersfield. En honor al mes de la historia afroamericana, los estudiantes de la escuela primaria Noble compartieron la historia de mujeres estadounidenses y los papeles importantes que desempeñaron en la historia de nuestra comunidad y país. La estudiante Isabela dijo que es importante que los niños conozcan a las mujeres afroamericanas que han dejado huella en el mundo. Los estudiantes realizaron presentaciones para sus clases y decoraron puertas de salones, destacando a su personaje afroamericano favorito. La estudiante Kylie dijo que le encanta conocer la manera en que se hicieron famosos. Isabela añadió que eso significa mucho para ella, porque si las mujeres afroamericanas no hubieran hecho un impacto en el mundo, la mayoría de las cosas no estarían aquí y probablemente todavía habría esclavitud. Así es que ella cree que es muy importante lo que ellas lograron para el mundo. Y en la escuela primaria Mount Vernon, los estudiantes sacaron su artista interior para celebrar el mes de la historia afroamericana. El maestro de arte, el señor Castellanos, compartió la historia de los artistas afroamericanos con los estudiantes, inspirándolos a expresarse a través de su propio trabajo artístico. Él dijo que lo importante es la historia, es lo que somos como estadounidenses. Hay diferentes culturas que vienen aquí, ya sean hispanos, afroamericanos, gente de todo el mundo que vienen a Estados Unidos y lo estamos influenciando. Y todos somos parte de esa gran cultura. Somos parte de Estados Unidos, ya sea que vengamos de América del Sur o de cualquier otra parte del mundo. Y en la primaria Frank West, la clase de quinto grado de Jack DeVos recibió a un orador invitado muy especial en Zoom. Él es DJ Reed, graduado de la Escuela Preparatoria Independence y destacado jugador de fútbol, quien habló de su experiencia en la NFL como esquinero de los Halcones Marinos de Seattle. El estudiante Anthony dijo que DJ le enseñó que el mes de la historia afroamericana es especial porque crea conciencia entre aquellos que quizás no la conozcan. También lo que han hecho los activistas para garantizar la igualdad de los derechos para todas las personas. El estudiante David dijo que aprendió que el mes de la historia afroamericana es muy importante porque hay una historia compleja de discriminación contra los afroamericanos en los Estados Unidos. Es importante aprender sobre la historia para entenderla. Añadió que DJ Reed le inspiró a trabajar duro y ayudar a la gente. Por su parte, el estudiante Jordan dijo, DJ Reed nos dijo que no nos burláramos de alguien por su piel o por su color y que tratáramos a todos con el mismo respeto y amabilidad. Algunos de sus héroes son Martin Luther King, Malcolm X y Muhammad Ali. Y en otra nota, felicitamos a nuestro Departamento de Artes Visuales y Escénicas por recibir el premio Silver Magna. Ese es un premio por parte de la Asociación Nacional de Juntas Escolares por apoyar a los estudiantes durante la pandemia a eliminar las barreras de los niños desfavorecidos y vulnerables y por centrarse en la equidad. El señor Stone, coordinador del programa, dijo que ese también es un reconocimiento para la Junta de Educación del Distrito porque su política y sus acciones apoyan este programa y le permiten tener oportunidades a los estudiantes. Sin la Junta de Educación respaldando esta educación en artes visuales y escénicas, es posible que no suceda. Así es que está muy agradecido por el liderazgo de la Junta de Educación. Y esta semana el distrito actualizó los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 para alinearse con la última guía del Departamento de Salud Pública de California. La actualización incluye un cambio de rastreo de contactos grupales para estudiantes expuestos al COVID-19, una reducción en el tiempo de aislamiento para los estudiantes que dan positivo por COVID-19 y una reducción en el tiempo de cuarentena para estudiantes que están expuestos fuera del entorno escolar. Se recomiendan las pruebas de COVID-19 para los estudiantes, pero no son obligatorias y están disponibles en los centros de bienestar del distrito solo con cita previa y sin costo. El plan actualizado está disponible en su totalidad en el sitio web del distrito. Simplemente haga clic en Plan para Instrucción y Servicios en Persona 2021-2022. Y ahora les presento a los ganadores del Premio Excelencia en Educación de este mes.